Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Ámbito Cultural. También bienvenidos a los que nos vais a seguir desde casa. Hoy queríamos empezar poniendo este vídeo. Bueno, ahí está. Ah, no. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Escarpa, poeta y gestor cultural, y vengo a pedir vuestro voto para el ciclo de poesía L de Lírica. Hola, yo soy... Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Escarpa. ¿Estás contando más cosas o no? Pues estamos muy contentos porque nos han seleccionado como finalistas del premio Copa de España Creativa y tenemos que ir a presentarlo el jueves a Lugo, pero hay una parte de votación popular, entonces nos gustaría pedir a todo el mundo vuestro voto, no por el ciclo L de Lírica, que también, pero por la poesía en general. Premian pues un trabajo de innovación y pues después de estos 4 años nosotros nos lo merecemos, pero la poesía más. Y entonces queríamos poneros el vídeo en el que contamos nuestra historia, pero no sé si lo vamos a poder poner. Poeta pero... y gestor cultural, y vengo a pedir vuestro voto para el ciclo de poesía. Vale, venga. Pues nada, sin... No se oye, vale. Estamos teniendo un fallo crónico, ¿no? Un fallo total, pero ya está arreglado. No, no hay ningún fallo total. Empezamos de nuevo. Con todos ustedes, venga. Pita Sopena. Nada, pues nada, iba a contaros L de Lírica, iba a dejar que el vídeo contara que era L de Lírica. Decía L de Lírica. Os lo cuento. Hola, yo soy Pita Sopena, subdirectora de Ámbito Cultural, que es el área del Corte Inglés, que desde hace 25 años trabaja para acercar lo mejor de la cultura a todos vosotros. A los mejores poetas de este país. Así que muchas gracias, Olvido, por estar con nosotros. Ha estado en algunas otras ocasiones, no entrevistándola, pero sí que colaborando en el ciclo. Así que muchas gracias por una vez más. Y nada, Gonzalo, te dejo ya que empieces, porque si no esto se alarga mucho. Muchísimas gracias, Pita Sopena, y muchísimas gracias de nuevo, efectivamente, a Olvido García Valdés. Bienvenida a este ciclo que es tuyo y que te encontró por primera vez en el... auditorio maravilloso de la Real Academia Española, pero queríamos tenerte también en nuestra casa. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, empezar con los agradecimientos, ¿no?, que es lo suyo. Muchas gracias, Pita Sopena, también. Muchas gracias, Gonzalo, por el ciclo, por la invitación y por, en fin, la acogida. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a conversar, como ustedes saben. Vamos a darle la oportunidad a Olvido de que hable sobre lo hablado, de que divague incluso, porque nosotros defendemos sin ninguna duda la conversación tranquila y sosegada en estos tiempos eléctricos. En nuestro afán, no por repetir, sino por ahondar, por llegar a la raíz de las cosas. Si ustedes hacen una búsqueda en internet, fácilmente encontrarán el dato de que Olvido García Valdés nació en Santianes de Pravia, Asturias, es licenciada en Filología Románica y en Filosofía y ha sido catedrática de Lengua Castellana y Literatura en diferentes institutos. Yo creo que hasta aquí es real todo. Todo real. Magnífico. También dirigió el Cervantes de Toulouse, ha sido directora general del Libro y Fomento de la Lectura, para suerte de todos los lectores. Y bueno, pues recientemente sumó a su gran nómina de premios, a su Premio Nacional de Poesía, el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía. Me he liado porque tienes el palo Neruda también. El Premio Reina Sofía, nos dice Internet, que consta de una dotación económica determinada, que me llama la atención que afinan hasta en los 100 euros de su pico. El resto lo pueden ustedes buscar, y que además, comentábamos antes, acompaña la edición de un poemario antológico y unas jornadas académicas sobre tu poesía, sobre tu trabajo. Enhorabuena, cómo no, por este nuevo galardón. Tú siempre has contado que te presentaste una única vez a un premio literario. No, dos veces. Cuéntanos. Me presenté, bueno, en un principio, cuando empezaba a escribir y no tenía dónde publicar, me presenté primero al premio Esquío de Ferrol,
No gané el premio, pero sí el Accessit y llevaba la publicación. Ese fue mi libro exposición. Y después me presenté a otro premio que ganó también, el premio Leonor de la Diputación de Soria, premios muy modestos, y fue la publicación de Ella los pájaros, eso es 1994. Desde entonces, naturalmente, no quiero decir en mi caso, no me he presentado más a ningún premio. Y los que, porque me parece que un premio es muy importante, sobre todo para la gente que empieza y sobre todo cuando se tienen dificultades de publicación, es decir, puede resolver esa cuestión, ¿no? Una vez que tienes una editorial, que en mi caso fue primero Ave del Paraíso, que creo y dirigió siempre José Miguel, el poeta José Miguel Ullán, junto a Manuel Ferro, y después Tusquets y Galaxia Gutenberg, digamos que yo no tenía necesidad de nada y ya está, ¿eh? De tal modo que los que vinieron luego, sobre todo estos dos últimos, el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda del año pasado y este premio Reina Sofía de este año, entran dentro, tú decías, hasta aquí todo real, cuando empezaste con algunos datos biográficos, pues estos entran como dentro del apartado todo irreal, ¿no? Porque es como rarísimo que te llamen y te digan de pronto que te han, digamos, concedido ese reconocimiento, ¿no? Sí, mucho agradecimiento, claro, muchísima ilusión y esa sensación fuerte de irrealidad, ¿eh? No sé si como creadora has tenido alguna vez esa certeza de bueno, mi trabajo pues merece este premio, ¿no? O más bien realmente es una muestra más del estupor general. No, yo, bueno, en primer lugar, yo creo que los premios no siempre debemos pensar que avalan, por así decir, la calidad de un trabajo a lo largo de una vida, ¿no? Es cierto que lo avalan, pero podemos pensar en todos y en todas las que no obtuvieron ese tipo de reconocimiento, que son grandes poetas, que estamos seguros de que lo son, ¿no? Y, es decir, los premios tienen un valor relativo, ¿eh? Y, por otra parte, me parece que esa seguridad en el valor del propio trabajo es una seguridad también imposible. Es decir, una escribe porque es así, es decir, porque lo necesita, porque siempre ha necesitado escribir. Va teniendo unos años y unos reconocimientos, ¿no? Unos libros y unos reconocimientos. Y sobre el valor del trabajo propio, yo creo que está siempre por definición en duda. Es decir, el trabajo en los poemas, en la poesía, es algo muy frágil, muy inestable y que, bueno, que te deja siempre con esa sensación de duda. Hemos hablado de autores que merecían mucho más reconocimiento, sin duda, y yo pensaba, hablando contigo sobre la Universidad de Salamanca, me acordaba de un gran poeta como Aníbal Núñez, sí. Muy bien estudiado por sí. Miguel Casado, por sí, cierto. Sí. El propio José Miguel Ullán, por ejemplo, nunca tuvo ningún premio, ni un premio, o sea, de nada, ¿no? Sí. No, pero bueno, otros en muchos, ¿eh? O claro, sea, quiero decir, Lorenzo García Vega, o sea, que si empezamos no acabaríamos, ¿no? Por eso digo que hay que relativizar enormemente la dimensión que tienen estas cosas, ¿no? Me imagino que son cuestiones extraliterarias que no nos afectan hoy, pero ¿qué podemos hacer para invertir ese canon, ¿no? Un canon literario que sin ninguna duda siempre ha sido un poco delirante y ha dejado fuera a algunos de los grandes. Probablemente no podemos hacer nada. Me lo temía. En el sentido de que el canon, la misma palabra, ¿no? Un canon siempre es una lista convencional, necesariamente incompleta, movida, yo creo que detrás del canon, sobre todo del canon académico, diríamos,
movida por factores que no son siempre estrictamente los de la calidad estética o el valor literario. Así son las cosas. Quiero decir que en todos los ámbitos, ¿no? Lo que aparece dentro de una disciplina, dentro de un tipo de trabajo, en este caso en poesía, lo que aparece visible, mediáticamente visible, probablemente es como la punta del iceberg, ¿no? Y el iceberg está entero ahí, que por suerte nos, en este caso de los poemas y la poesía, pues nos alimenta y nos, en fin, es nuestro sustento espiritual, ¿no? Y los premios son un poco lo de menos. Sin ninguna duda es importante que profundicemos en la realidad. Y está orbitando alrededor de esta conversación una frase tuya que me encanta, que dice: el mundo está ahí con sus dosis mezcladas de nítida realidad y de intensa e hiriente irrealidad. Nos lo has dicho antes, nos has comentado que bueno, recordando al maestro García Calvo, hay una realidad real y una realidad figurada, sin ninguna duda, pero ¿cómo te relacionas con esa doble vertiente de la realidad nítida e hiriente de irreal? Es complicado, ¿eh? Yo creo que tenía esa sensación especialmente presente cuando acabé mi libro Y todos estábamos vivos, ¿eh? Y todos estábamos vivos es un libro que publicó Tusquets en 2006, es el primero mío que publica, que obtuvo el Premio Nacional ese al año siguiente, y que para mí venía detrás de está gracioso esto de que ahora de pronto me falle el título de mis libros, Del ojo al hueso, ¿eh? El libro anterior, Ahí todos estábamos vivos, fue Del ojo al hueso. Los dos libros están, digamos, tienen un arraigo fuerte. Mis libros tienen que ver con épocas vitales, propias. Entonces, ambos libros tienen un arraigo fuerte en una enfermedad grave, un cáncer que había tenido antes de escribir Del ojo al hueso. Y que, digamos, se prolonga en la escritura de Y todos estábamos vivos. Ahí la sensación fuerte era, no sé si la he recogido bien tal como la citabas, pero la sensación fuerte era la de irrealidad de la vida que vivimos, de las relaciones humanas, de lo que, en fin, de la consistencia e inconsistencia de todo eso. Eso era lo que me producía una sensación de irrealidad. Y por otra parte, en cambio, el mundo, es decir, el campo, los animales, el mundo, los árboles, la luz, el mundo, era netamente real, ¿no? Esa contraposición. Y sí, así era. ¿Lo sigue siendo o ha cambiado? Un poco sí. No sé si tiene que ver también con la edad, probablemente. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, que por suerte yo ya soy una ancianita, que es una cosa que cuesta trabajo llegar, una vez que vas envejeciendo, de hecho en mi último libro, Confía en la gracia, después lo veremos, hay una nota al principio, una nota liminar, que acaba diciendo esas dos frases: escribir es agradecer, envejecer es bueno. Envejecer es bueno, ¿eh? Esto que lo sepan los jóvenes, porque piensan que la vida seguramente se acaba ahí, y no. Queda toda por delante. Envejecer es bueno, pero a medida que se va envejeciendo, efectivamente, esa sensación de irrealidad de la vida, digamos, social, interpersonal, de la velocidad a la que marchan las cosas, etcétera, le da como ese componente de irrealidad que, en cambio, el mundo
no tiene, porque es de una solidez y de una hermosura inquebrantable, ¿no? Voy a imitar a mi queridísimo Quintero, que acaba de fallecer, por desgracia, el loco de la colina, preguntándote, ¿escribir es real? Escribir es de lo poco real que hay, sí, en ese terreno, ¿no? Es curioso, desde que publiqué Confía en la Gracia, mi último libro, que apareció en septiembre de 2020, no he vuelto a escribir. Esos poemas, quiero decir, he escrito artículos, en fin, conferencias, cosas así, pero no poemas. Y me doy cuenta, por alguna razón eso está ahí paralizado por el momento, quizá para siempre, no lo sé. Me doy cuenta de, siempre lo dije, es decir, siempre tuve enorme conciencia, muy profunda conciencia de la... del sustento que era la escritura de poesía, ¿no? Es decir, eso es absolutamente real, sí. Y ahora que no lo tengo, digamos, me doy todavía más cuenta, ¿eh? Es verdad. Estuvo el pobre Pepe Hierro 30 años sin escribir, esperamos que sea pasajero. No, no tiene por qué. Quiero decir que hay libros míos suficientes como para que la cosa sea definitiva, no pasa nada. Pero sí, puede ser temporal, efectivamente, sí, sí. ¿No te preocupa nada que no haya no, más poemas? Ahora no. Ahora, vamos, lo siento, lo siento como una pérdida, pero preocuparme no me preocupa nada, ¿no? Eso es otra diferencia con la juventud. Es decir, cuando uno es joven y está 6 meses sin escribir un poema, le parece que aquello es una catástrofe porque ya se secó la fuente y uno es soso y ya va a ser terrible todo, anodino, gris, etcétera. Y no pasa nada, se puede vivir sin escribir. Te vemos muy, muy zen, muy tranquila. Bueno. Mi hijo tenía un gato que se llamaba Zen, y cuando me dijo, por teléfono, porque no vivía entonces aquí, cuando me dijo, tengo un gato, digo, ¿cómo se llama? Zen, se llama Zen. Digo, Zen, como Zenón de Elea, no sé por qué se me ocurrió a mí esa absurdez. Y dice, no. Digo, entonces, el Zen, japonés. Dice, no. Y digo, ¿y entonces por qué se llama Zen? Y dice, por Zenón de Opus Nigrum, de Yursenar, que estaba leyendo. O sea que las variedades del Zen son muchas. Fíjate que hablando de los misterios de la serenidad, hay una cita que tú dejas en el misterio, porque dices que alguien dijo una vez que lo importante de un libro no está en su final, sino en su principio. Estabas comentando un poco que tú acumulas poemas como en capas y que finalmente elaboras un libro alrededor, ¿no? Pero me parece una frase fascinante esa. Nos tenemos que preocupar más por el principio del libro. Sí, yo creo que eso está seguramente en una nota a propósito de mi libro Caza Nocturna, que es un libro que publicó Ullán en esa editorial Ave del Paraíso, maravillosa. Y que apareció en el 97, y es ese momento, bueno, de comienzo, ¿no? El comienzo de un libro, ¿cuándo se pone en marcha un libro? Es muy raro, es muy misterioso, sí. ¿Cuándo se acaba? Es mucho más fácil de ver, sí. Sin embargo, te tomas tiempo, ¿no? No hay prisa para terminar el libro. No, nunca la hubo, porque no vamos a ninguna parte, o sea, no hay una carrera. Entonces, yo siempre explico que mi unidad de trabajo es el poema. Yo escribo poemas, no escribo libros, cosa que he admirado mucho y envidiado en muchas ocasiones, amigos que tienen esa, en fin, que su manera de escribir tiene ese elemento de estoy escribiendo un libro y tiene 4 partes, etcétera, y es maravilloso. En mi caso no, hay poemas y esos poemas se van guardando en una carpeta, ahora en las carpetas del ordenador, y al cabo de un tiempo, unos años, por ejemplo este último, Confía en la Gracia,
Pues es un libro escrito entre 2012 y finales de 2019. Son 8 años, es mucho tiempo. Entonces, al cabo de un tiempo, que pueden ser 3 años u 8, depende de cada libro, tengo la sensación de que ahí hay un libro. Y entonces me pongo a trabajar el libro como tal, ¿no? Como libro. Esa es una fase última del trabajo que lleva también su tiempo y, bueno, que da lugar a los distintos libros, ¿sí? Has dicho también que un poema nos habla a cada uno por dentro de un modo en que nadie más lo hace. Yo siempre explico en clase que hay que saber escuchar al poema. ¿Cómo te hablan? ¿Cómo te hablan tus propios textos? Bueno, eso es otra cosa. Es más difícil de contestar eso que lo primero. Es decir, un poema nos habla como nadie más lo hace, me parece que es así, y lo sabemos sobre todo como lectores, más que como autores, ¿no? Eso, por ejemplo, se veía muy bien, ya que mencionas las clases. Yo he sido profe de secundaria toda la vida, y hasta que me jubilé. Entonces, la poesía, bueno, según han ido avanzando los años, además, cada vez más, la poesía al principio, en los pequeños no les cuesta tanto, pero en las edades intermedias de la adolescencia les cuesta mucho. Es decir, eso yo no lo voy a entender, no sé cómo es, no había como una predisposición, ¿no? La poesía, leer poesía es un problema de hábito, como tantas otras cosas. Es decir, hay una formación que es la costumbre, el hábito de leer poemas, ¿no? Entonces yo recuerdo que a principios de curso leías un poema. Yo siempre dije que para mí era profesora de lengua y literatura castellana, y siempre dije que para mí lo más importante era la poesía y la sintaxis. Esto es impepinable, ¿no? Tenían que ser buenos en sintaxis y buenos en poesía. Y en la lectura, ¿eh? Y entonces, a principios de curso, les proponías un poema, o estábamos viendo un autor, autora, lo que sea, y ponían aquella cara de pez, que es como que, no, conmigo no va esto. Y entonces, lo que hice siempre fue leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Y cambiaba la cara un poquito. Y vamos a leerlo otra vez, ¿no? Y entonces empezaban a hablar sobre el asunto. Eso es una forma, es decir, eso nunca falla, porque además esa edad, la adolescencia, es la edad más rica de la vida, con grandísima diferencia. Es decir, es cuando el mundo se abre, uno está lleno de desconcierto, de inquietud, de soledad, de preguntas, de todo lo que hemos pasado, todos los que la hemos pasado. Entonces, digamos que en el momento en que el poema habla, claro, te habla a ti por dentro y nadie más habla de ese modo, ¿no? Un poema de Vallejo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas? Citas en una entrevista al maravilloso Reinaldo Jiménez con la maravillosa frase: para leer a un poeta tenés que aprender a leerlo. Hay que seguir aprendiendo a leer. Uno no termina de aprender a leer. Totalmente. No necesita más comentario porque es de una contundencia perfecta. Nos han enseñado mal y me ha recordado mucho cuando lo he visto a mi profesora de literatura 4 en la Complutense, que me decía: ustedes están en cuarto curso de filología hispánica y no tienen ni idea de leer. Imagínense el resto de personas, pero ustedes no saben leer. ¿Por qué hay tantos cursos de escritura y ninguno de lectura? No de club de lectura, sino de aprender a leer. Yo estoy dando ahora un taller de lectura. Yo siempre he dado talleres de lectura, nunca de escritura. Vamos, los talleres de escritura me producen grandes dudas, por no decir otra cosa. Entonces, los talleres de lectura me gustan mucho y los he disfrutado mucho. Pero ahora que te escuchaba, me venía a la cabeza una cosa que dice Miguel. Miguel Casado es mi marido, pero es un poeta y un crítico excelente que está aquí a mi derecha.
Y él ha trabajado muchísimo sobre la obra, por ejemplo, de Antonio Gamoneda o de otros poetas, ¿no? De José Miguel Ullán también. Y él siempre explica que en realidad, quiero decir, ha trabajado muchísimo, es, ha trabajado a lo largo de la vida, es decir, a lo largo de 30 años, de 40 años, sobre el mismo poeta, sobre Gamoneda, por ejemplo, Ullán. Y entonces él siempre explica, pero bueno, a lo mejor puede explicarlo mejor él, pero siempre explica que en realidad uno nunca, a pesar de que has leído y has trabajado esa obra a lo largo de décadas, la obra se va abriendo paulatinamente según efectivamente vas aprendiendo más a leerla. Es decir, estamos hablando de un nivel de lectura que no es el de literatura 4, que es un es distinto, ¿no? Y eso es lo extraordinario de la lectura, ¿no? Y yo creo que la crítica, la buena crítica, trabaja con ese presupuesto, claro. Por alusiones, no vamos a dejar pasar la oportunidad de interrogar a Miguel Casado, que pone cara de, pero si yo he venido aquí a otra cosa. Pero bueno, tenemos un micrófono y seguimos en esta misma idea que dijiste en el pregón de la Feria del Libro, leer es escuchar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En este embarque, en Córdoba lo llaman embarque. Atraco también en Madrid. No, lo que ha dicho Olvido, yo lo llamo el tiempo lee poemas. Entonces tiene uno la sensación de que los lee el tiempo, es decir, de que un libro sobre el que ha estado trabajando y dándose contra él y viendo cosas, pero no viendo otras, 5 años después, de repente se vuelve clarísimo de una manera. Y yo creo que eso tiene que ver con el movimiento interior de la cabeza, con el mantener esa receptividad ante el libro. Y vamos, para mí es una experiencia muy repetida. Muchísimas gracias, Miguel. Te dejamos tranquilo. Al lado de Miguel, sin que se entere, ahora que no nos ve. Se sienta un gran poeta, Santiago Silvester, que ha venido de Argentina para presentar su libro el día 17, si no me equivoco. Es maravilloso porque estamos rodeados de poetas. Es lo mejor. Claro que sí, están en todas partes. ¿Dónde va a ser esa lectura? Promocionémosla. Bueno, muchas gracias, José Olvido. Es la presentación de un libro de ensayo, en realidad, sí, que se llama Estar de Paso, sobre la forma poética, que va a ser en la librería Antonio Machado, que está la del Círculo de Bellas Artes. Ahí será. Pues que no se lo pierda nadie, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Luego hacemos más promoción, si corresponde. Ahora vamos a centrarnos en otra de las frases de Olvido que yo pienso tatuarme, que dice, la escritura tiene una enorme energía de transformación. Divaguemos sobre esta maravillosa frase. La escritura y la lectura, en realidad, las dos cosas. Las dos cosas casi igual cuando se lee bien, ¿no? Sí, hay poco que comentar ahí, pero ahora dudo si la palabra es transformación. Es la sensación, es decir, cuando escribes un poema, por lo menos en mi manera de escribir poemas, hay muchas maneras de escribir poemas, muy distintas y extraordinarias, pero en mi manera de escribir poemas, con mucha frecuencia, escribir es un poco como tirarse a un pozo, en el sentido de que en realidad no sabes muy bien cómo va a ir eso, ni qué va a aparecer ahí, ni cómo se va a resolver. Vas como caminando, como tanteando, ¿no? Ese recorrido, es decir, el de la escritura, por eso se echa de menos la escritura, creo yo, por eso la echo de menos. Es extraordinario, es decir, ese es un momento de encuentro con uno mismo
singular que no se produce en ningún otro terreno, ¿no? Y ya está. Es decir, eso es la escritura. Luego, cuando termina la escritura, para mí, por lo menos, la inestabilidad vuelve y la fragilidad de todo eso vuelve. Y es como que nada has ganado, ¿eh? Pero lo que has ganado, bueno, es aquello de Ítaca y el camino y eso, ¿no? Y eso has ganado. Hablando de Ítaca, tengo otro presunto tatuaje tuyo que dice: si la vida merece la pena, es por el trabajo que vamos haciendo con nosotros mismos. Me parece una idea muy franca, muy simple de entender, pero increíblemente necesaria a día de hoy. De eso va esto, ¿no? De vivir. Sí, sí. Sí, decía Herta Müller, la premio Nobel, una frase también de esas que vas sacando tú de los sitios. Yo he sacado algunas también. Y Herta Müller decía que ella nunca leyó literatura, que siempre leyó para ver cómo era eso de vivir, cómo se hacía eso de vivir. Es exactamente así, ¿no? Entonces, sí, ese trabajo interior que uno va haciendo consigo mismo lo ves más claro también cuando envejeces, ¿eh? Porque mientras eres joven lo vas haciendo, efectivamente, pero nunca lo llamarías de ese modo, ¿eh? Es decir, es un trabajo en realidad espiritual que consiste en ir conociéndote mejor, en ir conociéndote mejor en relación con la lengua, que no es lo mismo que ir conociéndote mejor en relación con el psicoanálisis, pongamos por caso, ¿eh? En relación con la escritura, con la lengua. Y entonces ese es un trabajo espiritual, efectivamente, que dura toda la vida y que en mi caso, que dura toda la vida porque no se puede terminar, y que en mi caso tiene, digamos, como correlato que se produce junto a la escritura o en la escritura de poemas. Nos está quedando una conversación increíblemente sólida, como si fuera un puzzle, porque tengo por aquí otra frase de mi chistera que dice: los poemas, dice Olvido García Valdés, son mecanismos verbales complejos atravesados por la vida, que me parece que aglutina y aquilata todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? No se trata de... No es la vida, exactamente. También dices, el poema no es un artificio que pretende construir un mundo paralelo con igual valor al mundo. Y me vas a responder con un poema incluso. No, con esa frase. Ah. Misma frase que citas. Me vale. Que es la nota de inicial de Confía en la gracia, que empieza así. Este es un libro de poemas, es decir, nunca he escrito notas a mis libros, o sea, es la primera vez. Y tampoco nunca he pedido prólogos, más que, por ejemplo, para la Poesía Reunida, pues es una edición que lleva, o la antología de cátedra, son ediciones, digamos, que lleva un aparato crítico, ¿no? Pero mis libros no tienen ninguna introducción ni ningún prólogo. Pero en este caso, en este, no sé por qué, sentí la necesidad de poner unas palabras al principio. Y yo creo que voy a leerlas. Por favor. Dice: este es un libro de poemas, es decir, de mecanismos verbales complejos atravesados por la vida y depurados por su propia materia y por el tiempo. En ellos cabe todo, pero no todo queda. Surgieron entre 2012 y 2019 y en su escritura hubo diálogo y presencias de seres vivos y de quienes ya no están. Lo leído es parte sustancial, como los árboles, los animales o la luz, de ese diálogo y esas presencias. Ahí estuvo la compañía de Ernesto de Martino y el último Foucault, de Nietzsche, Lorenzo García Vega, Simone Weil, Susan Howe con Dickinson, López Petit, el maestro Écart, Christa Bürger, Liliana García Carril, Sizutero Ueda o Jaime Sáenz, entre otros libros de devoción. Los seminarios y talleres de lectura de poesía, y quienes me acompañaron en ellos fueron espacio de reflexión y aprendizaje. Escribir es agradecer, envejecer es bueno.
Y ahora es cuando les pido un aplauso para Olvido García Valdés. Cerramos este círculo maravilloso que es la lectura, la escritura y la conversación, cómo no. Y vamos a pasar a una parte que ustedes estaban esperando, que es el increíble recital de Olvido, que ha venido a cambiar nuestra vida. Ya será menos, se lo dieras a todas eso. Bueno, a mí me la vas a cambiar. Bien. Sobre todo si pierdo el avión. Se va a Uruguay, pero... se va a Uruguay y eso sí que le va a cambiar. Eso me podría cambiar la vida. Fíjense qué cosas dice Olvido, aparte de escribir poesía. Con la lengua pasa lo mismo que con el cuerpo. No pensamos en ella habitualmente, pero a veces nos paramos a observar sus mecanismos y procesos. Con todos ustedes, los mecanismos y procesos de la lengua en manos de Olvido García Valdés. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que voy a hacer dos momentitos, ¿no? No muy controlamos el reloj. Momentazos. Para que el avión no corra riesgos a Uruguay. Y voy a hacer dos momentos. Uno que va a ser leer poemas de este libro, Dentro del animal la voz, que es una antología de mis libros, entre 1982 y 2012, hasta Lo solo del animal. Es una edición que prepararon Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama y que salió en 2020. Para mí fue muy, muy, muy emocionante ver este libro porque, como les decía, yo he sido profe de secundaria toda la vida y estos libros de cátedra son los que teníamos en la mano constantemente y de repente tienes uno tuyo y te quieres morir. Entonces voy a leer algunos poemas, yo creo... Voy a empezar por algunos poemas de ella, Los pájaros. Cuando voy a trabajar es de noche, después amanece poco a poco, hace mucho frío aún. A menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado, como si no hubiese lugar donde guarecerse. Hoy alguien en un sueño dijo, ten, en esta garrafa hay agua limpia, por si toma moho la del corazón. Verde, las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas. Si los dedos fueran deliciosos, decías. Al caminar apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo. Indiferencia de todo, oscuridad. Me llamabas con voz muy baja. Solo un día reíste. Cuando ya no hay sol, pero las paredes de adobe son aún rosadas. Cuando todavía los pájaros revolotean y después van quedándose quietos, desaparecen. Cuando el verde de la cebada se recobra, los cardos se elevan, el almendro en el palomar derruido, poco a poco se va yendo la luz,
El adobe es ahora muy pálido, muy pálido. El espacio del valle se ahonda. Y un último poema de este libro. Las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles verdes, árboles invadidos de infinitos gusanos, levedad de materia. Me da miedo la luz, lo quieto de la luz, el hueso de tu sien contra la mía. Y voy a pasar a unos poemas del libro siguiente, Caza nocturna. Nadaba por el agua transparente en lo hondo y pescaba gozoso con un pequeño arpón peces brillantes, amigos moteados. Aquella agua tan densa, nadar como un gran pez. Vosotros, dijo, me esperabais en casa. Pensé entonces en Clee, en la dorada. Ahora leo, estás roto y tus sueños se cuelan en tu vida. Esa sensación de realidad es muy fuerte. Estas pastillas te ayudarán. Dorado pez, dorada de los abismos, destellos en lo hondo. Un sueño subterráneo nos recorre, nos reúne. Nacemos y morimos, mas se repite el sueño y queda el pez, su densidad, la transparencia. O este otro. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras. No percibe el cadáver dulzura ni calor y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales, como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida, desecha la vieja ibris, nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia. Se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo zureo de palomas. Y pasamos al libro del que nos recordaba el título, Del ojo al hueso. Sube el ruido de quienes asisten a la boda, mientras la brisa mueve ramas y hojas frente a los sillares. Si en vez de verlo y ver el sol dorando bajo las piedras y las hojas, viera solo una foto, sillares, pináculos y un trocito de árbol todo bajo la luz, me perdería, además de la brisa, la móvil levedad de las hojas, los vencejos chillando, las voces que me excluyen, la sombra que casi imperceptible se desplaza, la vida, cómo suena su fugitivo ojo. Y este otro, al salir a la calle sobre los plátanos, muy por encima y por detrás de sus hojas doradas y crujientes, el cielo, muy por encima, azul, intenso y transparente de la helada. A cuatro bajo cero se respira el aire como si fuera el cielo, que es el aire lo que se respirara.
corta y se expande y un instante rebrota antes de herir. Ritmos de la respiración y el cielo, uno lugar del otro, volumen que quien respira retrajera, puro estar del mundo en el frío, de un color azul que nadie viera, intenso, que nadie desde ningún lugar mirara, aire o cielo, no para respirar. Y pasamos al libro siguiente, que es Y todos estábamos vivos. Este es el poema inicial de ese libro. Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos o lisqueando, cuál la temperatura del hocico, de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto, cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad. Desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón sintiendo cómo late la sangre en el oído. Y este, muy breve. Como murciélagos entramos en noviembre desde la transparencia. Tejados y un lienzo de ladrillo que absorbe cuando llueve densa el agua, pero ahora es pálido como desvanecerse, como sustancia desvaneciéndose. De la naturaleza, de los afectos, de lo que ocurre o no. Y vamos ya avanzando hacia lo solo del animal. Estos, voy a leer dos poemas que tienen que ver con el oído. Era música puntuada. De notas punto o caja, venía del jardín y era de día, música de mucha luz. Se vio luego que no, era de dentro y venía del sueño, toda la luz, los puntos con su acorde, y era este el jardín, el que ahora veo lleno de viento. Cimbrea cipreses y azota rosales su violencia, de invierno viento, el sueño era... Y el exterior jardín era en la caja y estaba fuera. O este otro. Le envío mi saludo de bienvenida, señor. Mi alegría le expreso de su regreso. Aunque en los dedos de los pies y en el músculo gemelo de esta pierna tensen como alfiler y cuerdecillas los nervios su sustancia. El viento ulula suavemente, mas no sé si ulular es suave, si el viento ulula como perros aúllan en machado, si su timbre agónico o mecánico dice grúa chirriante y amarilla o dice algo más de luz en la tarde de enero. El lastimero maullido que no aúlla del gato, uno de la camada del verano, entre las maderas del derribo no sonará hasta las aproximadas 11 de la noche y el viento lo acentúa. El gris perla del cielo ganado por enero a la tarde y transparente el oído.
Bueno, y vamos hacia lo más reciente. El reloj a la vista y no se nos va a escapar ningún avión. Vas fenomenal. Bueno, y de este último libro del que antes he leído la nota inicial, voy a leer cuatro poemas justos. Vuelve en sí a los humores y olores que no siente. Se amputan los sentidos como se arrancan fresas, fresas chiquitas, silvestres, olorosas, debajo de la mata. Amputar no mata. Piensa en los eufemismos y en la administración. Una experiencia intensa, una gradación del daño. La cifra de los años nada le dice. El poema es en sí mismo soledad, tiene contacto con lo vivo, las cosas que mira fijamente reverberan. Llegué a ser para mí la región del hambre. Las superficies anchas suavizan el peso, habla de asas, de sostener. O la piel areada del duelo, habla de asas de desaparecer, las cuentas de la vida en papelitos pequeños. Y este, que es un poema en prosa. He conocido bien a Louise Bourgeois. No hablé con ella, nunca la vi de cerca, pero habría podido ser mi madre, o mejor, habría podido ser, como yo, hija de mi madre, aunque casi de su misma edad. L.B. era una madre yo misma, era por el carácter, y como si hubiera vivido siempre con ella, siempre de vieja, como si conociera su casa como para soñar con ella, y sus obras no fueran obras suyas, sino trocitos, retazos de conversación. Ella habría podido escribir mis poemas, también mi madre, porque la vida fue la misma para las tres. No sé si el mismo olor, pero la ropa sería la misma, y algunos alfileres que habría que clavar, una violencia y no dormir, la locura cristalina, hacerse añicos y la plegaria. Cejas blancas e hirsutas, negra cinta de terciopelo en torno al cuello. No vi fotos de L.B. con esa cinta, pero todo es transitivo y equivalente si de las vidas la evidencia lo dice. Dos silenciosos monjes rumiando la desdicha, la palidez y lo negro, la finísima piel de quien vive en habitaciones interiores, dedicado a la rumia y la plegaria, en actividad constante, casi frenética. No fueron como el anciano que sopesa los pequeños movimientos antes de hacerlos. Yo lo seré. Entregarse a la positiva medida de lo factible y confiar en la gracia, en lo benigno. OV y LB son mis siglas, emblema de cristal y no me rompo. He pedido un deseo y sola voy con hechiceras. Y el último. No puede escribir la percepción del verde agudo de la cebada por tierras palentinas un 18 de abril con sol y cielos lechosos. ¿Por qué había de decirse? ¿Por qué los fragmentos y los sueltos de conversaciones que escucha se refieren al pasado? Hablan de gentes que quien habla conoció, mencionan lugares, momentos. Momentos quiere decir instantes de la vida. O alguien cuenta, siempre lo he hecho,
Mi trabajo fue servir mesas. Se trata de un poeta. Escribió pocos libros. No ganó premios. Su pelo es lacio, duro y abundante, gris sobre los ojos negros. La lírica habla de instantes, trae cosas, hace. Deja quizá fuera sentimientos, trabaja percepciones, puede y no puede. Su materia es el tiempo que no hay, lo que está y se mueve como un tren rápido, un avión. Dice cerro, greda, verde, árboles florecidos. Dice cementerio, madre, padre. La lírica es de lo que no hay. Hay la percepción del verde, la percepción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Olvido. Dicen de su poesía que es lenitiva, que reduce la inflamación, así que si ustedes notan un alivio metafísico, se lo deben a la poesía de Olvido. Pero puede que noten lo contrario. En ese caso, siendo el Corte Inglés, no pueden reclamar su insatisfacción. Pueden seguir leyendo. Eso sí. Sí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Yo cuando era joven me decían que no había llegado... alguien me dijo, ¿no? Como el poema de Goytisolo, no has llegado a nada en la vida. Y yo me estoy viendo aquí, escuchando tu poesía a un metro y medio y pensando en esa persona que me lo dijo y pensando, pobre, pobrecillo, ¿eh? Yo he llegado, amigos, a estar aquí en el evento número 77 de L de Lírica, disfrutando de 77 poetas como la copa de un pino. Si ustedes se preguntan esa cosa que a veces hacen, ¿no? De, oye, dime un libro de poesía. Pues tienen 77 libros de poesía maravillosos que leer, que son los 77 L de Lírica que hemos celebrado aquí. Y los que quedan. Perdón por el autobombo, pero hoy es un día especial. Y ustedes saben que a mí no me gusta terminar. Yo soy más de empezar las cosas que de terminarlas. Entonces vamos a hacer tres falsos finales hoy. Vamos a terminar falsamente con estas preguntas específicas, como el rayo para ti. Preguntas muy rápidas, muy breves, porque ya estamos fuera del tiempo. Ya saben ustedes que la poesía tiene que ser consumida en pequeñas dosis, como otras drogas auriculares. Así que no vamos a abusar de ustedes, pero no se vayan de las pantallas los que están por allí. Y vamos a preguntarles siete relámpagos a Olvido. El primero dice... ¿Qué es la inteligencia? Un chispazo, me dice. Usamos el micro todavía para ellos. Pero también puede ser lo contrario, una lentitud. Un chispazo lento. ¿Para qué sirve el silencio? Para que exista. Lo comentábamos antes. Antes de esta conversación yo había escrito, si has alcanzado la serenidad, dinos, ¿cómo se hace? ¿Y si no la has alcanzado? Seguimos buscando. Olvido, ¿prefieres el sonido o el sentido? Son indisociables. ¿Qué relación tienes con la soledad? Muy buena. ¿Cómo se cultiva la sensibilidad? Cultivándola. Y para terminar, ¿prefieres el pasado, el presente o el futuro? Siempre el presente. Pues de esta manera falso terminamos hoy, queridos amigos. Pero evidentemente no es un final, sino que vamos a pasar al segundo falso final de hoy, en el que ustedes toman la palabra. Amigos, pensaban que no, pero sí. Les vamos a dejar el micrófono porque es una ocasión increíble para que ustedes puedan preguntarle a Olvido García Valdés aquello que les inquieta. Hay muchos poetas en la sala, estamos muy contentos de estar hoy con Aitana Monzón, que levanta la mano además para hacer una pregunta, así que le damos un micrófono inmediatamente. Escribió Simone Weil que la belleza promete siempre y no da nada. Y después de escuchar esta maravillosa... simposio y también lectura,
Quiero saber qué piensa Olvido García Valdés sobre esto que escribió Bale. La belleza promete mucho y no da nada. ¿Dónde lo tiene eso? Creo que o en sus diarios o en... No recuerdo ahora. La gravedad y la gracia, puede ser. Sí, puede ser, sí, sí. Es una frase muy enigmática, ¿no? Porque yo creo que Simone Weil amaba profundamente la belleza, ¿no? Y en ese amor ya está todo el don, ¿no? De la belleza. Yo suelo usar más la palabra hermosura. La palabra belleza a mí me impone. Y a lo mejor a Simone Weil, en cierto modo. Qué bien. Qué bien, además, que empiece la pregunta con un endecasílabo, queridos amigos, ¿no? Escribió Simone Weil que la belleza son maravillosamente redondos castellanos, esos acentos. Gracias por hacer preguntas en endecasílabos. Siguiente. Claro, ¿ahora quién, no? ¿No hay más preguntas en la sala? ¿En internet? Sí. Jimena Cid, otra grandísima poeta. Oyéndote, parece que los finales de tus versos, de que tus poemas, son otros poemas en sí mismos. Das como un giro de sorpresa. No sé si di algo sobre eso. O cuenta, sí, mejor algo. Sí, sí. No, yo diría... a lo mejor... estoy tratando de ver cómo lo estás viendo, ¿eh? Pero no lo consigo, creo. Entonces, lo que veo es, en realidad, lo que veo claro para responderte, que no sé si responde a lo que planteas, es que lo que no me gusta nada son los buenos finales. Es decir, los finales que llamaríamos redondos. Eso que dices, qué bien me ha quedado este poema con este final, ¿no? Eso me parece horrible, horrible. Y entonces a lo mejor eso hace que los finales de mis poemas sean de otra manera, no sé. Son de otra manera. Y sí. Otra pregunta, ¿tú crees que al final, después de una vida de escritura o después de haber escrito mucho, realmente tu lenguaje verdadero, el que tú has querido y el que está ahí, con las palabras que se repiten, que vuelven, ¿no? Que vuelven, ¿es más verdadero que el que tú hablas en tu vida, el que tú has hablado? No sé. Son dos formas, ¿no? Son dos formas distintas. En general, yo creo que tiendo a veces en exceso a hablar como pienso. Que no todo el mundo lo hace a lo mejor o no tiene por qué, ¿no? Y a veces en exceso también, sí. Ese hablar como pienso me parece que tiene como un componente de... Claro, esta palabra es tremenda, pero como un componente de verdad, es decir, de ajuste con uno mismo, ¿no? En ese sentido, verdad, que ajusta. Pero claro, esa es una forma de hablar y me gusta, yo creo que es la forma que compartimos todos y que nos une y que es maravillosa. Y ya está. Pero la lengua de la escritura es de otro orden, porque muchas veces tampoco sabes cómo va y va, ¿no? Cosa que en la lengua hablada también puede pasar, también nos pasa. Pero de otra manera o menos, ¿no? Son dos modos. Yo diría que son dos modos irrenunciables. Y sí. Gracias. A ti. Tenemos una tercera y última pregunta, tal vez. Ah. Sí, la tenemos. Buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta un poquito comprometida, ¿vale? Antes has hablado de los talleres de lectura que te fascinaban y de los talleres de escritura que más o menos estaba un poquito dudosa con respecto a pronunciarte al respecto. Así que te voy a hacer una pregunta un poquito comprometida. ¿Se nace poeta? ¿Se puede aprender la poesía? No sé responderla, pero...
Yo diría que hay muchas cosas ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escribo desde niña. He publicado, en cambio, muy tarde. O sea, mi primer libro sale a mis 36 años, que para los cánones actuales es muy tarde, ¿no? Me parece incluso demasiado pronto, en mi caso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Y recuerdo que cuando tenía, no sé qué momento sería aquel, pero puede que 17, 18 años, le enseñé algunos de mis poemas a un amigo que yo admiraba y que era muy sabio, me parecía, me lo sigue pareciendo, y me dijo que aquello era un desastre y que me dedicara a otra cosa porque por ese camino no iba a ir a ningún sitio, ¿eh? Y le agradecí mucho la sinceridad, pero no pude dejar de escribir porque en realidad para mí, quiero decir, que era lo fundamental. Y a lo mejor eso responde la pregunta, en el sentido de que depende de quién diga qué es ser poeta. Se puede decir es poeta desde muchísimos sitios, de muchísimas maneras, y no tienen nada que ver una con otra. Y yo creo que a lo único que hay que atender siempre es a la necesidad que uno tiene de escribir, porque sí, o sea, es que no hay más razón. Y luego eso ya se verá qué pasa con ello. Pero escribir en sí mismo es muy bueno. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas sinceras, por las respuestas sinceras también. Y nos encaminamos hacia el final, esa es la verdad, pero no al definitivo, al tercero. Tal vez yo me haya engañado a mí mismo y haya un cuarto falso final, quién sabe. Pero vamos con el tercer falso final. Te voy a pedir, Olvido, en el colmo de la generosidad que nos estás mostrando, que me acompañes, por favor, al piano. ¿Al piano yo o tú? Yo, pero vamos, como si no estuviera. Vamos, la importante eres tú. ¿Y con micrófono? Sí, por favor. Yo voy a tocar, en homenaje a Boris Vian, que es un hombre maravilloso, vamos a imaginar que es un pianóctel. Ahí te han puesto una butaca por si te apetece. Y yo voy a tocar mal la escala, la escala cromática. Y para hacerte... él tiene vocación de estrella del rock, bueno, y lo es, pero yo también, ¿eh? Lo hemos visto en tus zapatos. Eso es. Me he fijado muchísimo en tu calzado. Bueno, yo quería ser Lou Reed de pequeño. Ah, está bien. Pero no pude y estoy intentando ser yo. Pero bueno, la cosa es que me gusta mucho Boris Vian y quería hacerte 7 últimas preguntas de las que saldrá un cóctel maravilloso, también relampagueantes. Y siempre les hacemos las mismas preguntas. Fíjate, aquí, no sé si por pereza mía o por qué, pero siempre son las 7 mismas preguntas. Manuel Vilas estuvo hace poquito con nosotros, Yoconda Belli también la respondió. Vamos a ver qué nos dice Olvido García Valdés a este maravilloso do. A ver, este maravilloso do. Olvido García Valdés, ¿esto de vivir está bien o no tanto? Está muy, muy, muy bien. ¿Se ha quedado claro? Re, ¿cómo convencerías a alguien que odia la poesía de que está completamente equivocado? Leyéndole un poema, o mejor, que lo leyera él. ¿Te arrepientes muchísimo de algo, mi menor? Supongo que de muchas cosas, pero casi todas menores también, como mí. Fa, ¿echas algo muchísimo de menos? Sinceramente, no. Una nota muy bonita. Sol, ¿te sorprende ser Olvido García Valdés o... ¿te lo esperabas? No sé muy bien si lo soy. ¿Qué podemos hacer hoy en día por todos los demás, por el mundo? Ser buenos, ¿no? Y terminamos con mi nota favorita, el sí. ¿Qué opinas de los ciclos de poesía, los recitales y todas esas cosas? Estamos en uno fantástico, ¿qué voy a opinar? ¿Cómo no le vamos a dar un fortísimo aplauso? Queridos amigos, queridas amigas, está claro que
Se puede ser una estrella del rock y se puede ser un gran poeta. De hecho, a partir de ahora empezaremos a usar la síntesis de el poeta del rock. Para todos los L's de líricas que nos han acompañado, pues es un buen nombre. No sé si vamos a poder ver el vídeo. ¿No? Bueno, pues ¿saben qué? Hay una cosa que se llama internet, donde se puede ver de todo. Entonces ustedes lo pueden buscar. Vamos a ver lo que va a pasar, ¿eh? Venga, va, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Scarpa, poeta y gestor cultural. Y vengo a pedir vuestro voto para el ciclo de poesía L de Lírica. Que lo busquen. Hola, yo soy... en internet, hombre. La Copa España Creativa que estamos a punto de ganar, gracias a Pita Sopena, que va a estar en Lugo defendiendo este proyecto maravilloso. Si nos buscáis en las redes de Ámbito, pues estará ahí colgado el link para votar. Exacto, lo más importante es que votéis, ¿vale? O sea, el vídeo, si queréis, podéis no verlo. Pero votad. Es el 9, es el 9. El 9, clic y ya está. Clic en el 9 y enviar, ¿vale? Gracias. ¿Podemos ver lo que va a pasar? Como rapel, ¿te refieres? Uy, bueno, esto no es poesía, pero vamos a ver lo que pasa. Sí, lo es. Bueno, mañana tenemos en el ciclo de Así nacen las canciones a Nacho Vegas a las 7:30. El 17 de noviembre volvemos con Lírica, con Alejandro Zambra. Colaboramos con el Festival Eñe este año y tenemos 3 eventos, 2 en Madrid y 1 en Málaga. No sé lo que va a aparecer. Ustedes agenden el 17 de noviembre y por favor no dejen de agendar el 19 de noviembre. Me acordaba cuando hablaba, olvido, de ganar premios juvenilmente, de Luisa Castro, que ganó el premio Hiperión. Primera edición del premio Hiperión, creo recordar que en 1986. No estoy seguro, pero por ahí estaba ella escribiendo, ahí la tienen, en la cuarta casilla, Los versos del eunuco, un libro que realmente pues, te viene a cambiar la vida como lo que hemos vivido hoy. A Luisa la acompañarán muchísimos poetas y el evento será en el Círculo de Bellas Artes ese sábado a las 9 de la noche. En esta defensa de la oralidad y de la neojuglaría que yo les aconsejo de verdad que se agenden. ¿Y qué más? ¿Tenemos más futuro? No sé si va a salir algo más. Al jueves este, pero que no era poesía, pero bueno, yo se lo cuento sino de todas formas. Pon una imagen aleatoria, por ejemplo, de... Pon a un actor español. Pues tendremos aquí a Antonio Resines en el ciclo de cine. Este jueves a las 7:30, que le entrevistará a Andrea Antonio Bermejo. Antonio Re, cine. Qué malo. Perdón. ya no, después de esto ya no podemos decir nada más. Es que no podía evitarlo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias, Olvido García Valdés, por traernos tus maravillosos textos. Y gracias a ustedes, porque siempre se lo he dicho. Podríamos haber hecho esto solos. Pero hubiera sido rarísimo. Así que gracias por estar aquí, gracias por estar allí y nos vemos en el futuro. Gracias a todos por venir, gracias al porvenir por todos. Un aplauso para Olvido.